Hoy, 2 de agosto, la Iglesia celebra a San Eusebio de Vercelli. Eusebio significa piadoso. Nació en Cerdeña, al sur de Italia. Al morir su padre, su mamá lo llevó a vivir a Roma, donde el Papa Liberio lo tomó bajo su protección y lo educó y lo ordenó de sacerdote. Poco después, en la ciudad de Vercelli, al norte de Italia, murió el obispo, y el pueblo y los sacerdotes proclamaron a Eusebio como nuevo obispo, por su santidad y sus muchos conocimientos. San Ambrosio dice que el obispo Eusebio de Vercelli fue el primero en Occidente al cual se le ocurrió organizar a sus sacerdotes en grupos para formarse mejor y ayudarse y animarse a la santidad. Para este santo, su más importante labor como obispo era tratar que sus sacerdotes llegaran a la santidad. Fue obispo de Vercelli por 28 años. Una de sus grandes preocupaciones era instruir al pueblo en religión, y él mismo iba de parroquia en parroquia, instruyendo a los feligreses. En aquellos tiempos, se estaba extendiendo una terrible herejía llamada arrianismo, que enseñaba que Cristo no era Dios. Los más grandes santos de la época se le opusieron a tan tremendo error, pero el jefe de gobierno, llamado Constancio, la apoyaba. Hicieron entonces una reunión de obispos en Milán para discutir el asunto, pero Eusebio, al darse cuenta de que el ejército del emperador iba a obligarlos a decir lo que él no aceptaba, no quiso asistir. Constancio le ordenó que se hiciera presente, y el santo le avisó que iría, pero que no aceptaría firmar ningún error. Y así lo hizo. Y aunque el hereje emperador lo amenazó con la muerte, no quiso aceptar que Jesucristo no sea Dios. Entonces fue desterrado. Fue llevado encadenado hasta Palestina y encerrado en un cuarto miserable. Los herejes lo arrastraron por las calles y lo insultaron, pero él seguía proclamando que Jesucristo sí es Dios. En una carta, cuenta los espantosos sufrimientos que tuvo que padecer por permanecer fiel a su santa religión y expresó su deseo de poder morir sufriendo por el reino de Dios. Al morir Constancio, su sucesor decretó la libertad de Eusebio y este pudo volver a su amada diócesis de Vercelli. San Jerónimo dice que toda la ciudad sintió enorme alegría por su llegada y que su vuelta fue como el terminar un tiempo de luto y dolor. El resto de su vida lo empleó junto con grandes santos como San Anastasio y San Hilario en atacar y acabar la herejía de los arrianos y en propagar por todas partes su santa religión. Murió el 2 de agosto del año 371. La Iglesia lo considera mártir, no porque haya muerto martirizado, sino porque en sus tiempos de prisión tuvo que soportar sufrimientos horrorosos y los supo sobrellevar con gran valentía. Él repetía que podía equivocarse en muchas ocasiones y en muchas cosas, pero jamás dejaría de pertenecer a la verdadera religión. Él es San Eusebio de Vercelli, obispo, escritor, mártir, y su fiesta se celebra el 2 de agosto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.